las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Libre Expresión, este programa que es parte de Voces en Libertad, una iniciativa de periodistas y comunicadores que nos encontramos en el exilio. Sin embargo, seguimos siempre luchando contra la censura y cumpliendo nuestra misión de informarles con la verdad de lo que acontece en Nicaragua. Gracias a los que nos siguen en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, Voces en Libertad, también en Instagram como Voces en Libertad y en Twitter como Voces Ni o Voces en Libertad. También queremos informarles que en nuestro canal de YouTube pueden encontrar todos los contenidos que creamos aquí en Voces en Libertad. Ahí pueden comentar, pueden compartir y hacer crecer esta plataforma. Más adelante también tenemos nuevos proyectos que vamos a estar compartiendo con ustedes. Mientras tanto, esta mañana aquí en Voces en Libertad estamos muy contentos de tener a uno de los medios independientes aliados aquí a Voces cumpliendo un aniversario. Ellos surgieron el 14 de junio del año 2018 precisamente como un esfuerzo para luchar contra la censura. Ellos son Nicaragua Investiga y hoy su directora Jennifer Ortiz está con nosotros para comentarnos acerca de lo que ha sido este proyecto que ha crecido y que ahora es un referente nacional e internacional para la información de lo que ocurre en Nicaragua. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Berta. Muchísimas gracias por invitarnos, no solo a formar parte de la plataforma Voces en Libertad, una iniciativa colaborativa muy interesante, novedosa, sino también por invitarnos a este espacio hoy para hablar de este primer aniversario que estamos celebrando hoy, 14 de junio. Gracias. Ser parte de Voces en Libertad. Jennifer, antes de hablar detalles del proyecto en sí, de Nicaragua Investiga, yo quiero hacer un preámbulo de su fundadora, que en este caso sos vos. Vos, bueno, periodista nicaragüense, tenés una larga trayectoria en los medios de comunicación, sobre todo televisión, y en el 2014 vos decidís iniciar tus propios proyectos y conformás, creás una productora. Quisiera que nos compartieras un poco de lo que ha significado para vos como periodista esta reinvención y cómo tu experiencia en medios de comunicación te ha puesto la misión de seguir informando, siempre tratando de llevar un punto de vista basado en la verdad. Así es, Berta. Yo siento que los seres humanos vivimos etapas y que a veces no logramos entender en el momento en que lo vivimos. Es difícil entender por qué razón estás en ese lugar. Pero nosotros hemos ido evolucionando, dando cada paso de tal manera que nos permite adquirir una nueva herramienta, un nuevo conocimiento, una nueva experiencia, que posteriormente se concretó en que cuando tuvimos la plataforma Nicaragua Investiga, todo eso que habíamos vivido, todo lo que habíamos experimentado y aprendido nos fue de muchísima utilidad. Nosotros, por ejemplo, bueno, como decís, yo inicié en Canal 8 de televisión cuando este era propiedad de don Carlos Briceño, y ese medio de comunicación, los periodistas que estuvieron ahí en esa época, me darán la razón de que era un medio que funcionaba de manera bastante básica, bastante improvisada. Eso facilitó que yo me viera en la necesidad de aprender, por ejemplo, a editar, de aprender un poco de todo en realidad. Ese era un medio donde vos tenías que improvisar mucho, tenías que ingeniártelas para poder hacer el trabajo periodístico y entregarlo mejor, porque los recursos técnicos y económicos eran muy limitados. Entonces,
Luego de eso, haber pasado a la faceta de Voz TV, donde ya todo era un poco más producido, donde era el trabajo mucho más elaborado, había mucho control de calidad, mucha preocupación por cómo se editaba una nota, por cómo se iba a presentar al público. Esa fue otra etapa que también me permitió ir adentrándome en lo que me encantaría y me fascinaría demasiado más adelante, que es el trabajo especial, el reportaje a fondo, a profundidad. Y posteriormente, cuando pasamos a la plataforma al proyecto, perdón, de nuestra propia productora audiovisual, fuimos igual haciendo trabajos más a fondo, más a profundidad, documentales, que como te comentaba en algún momento, el documental es un trabajo que en Nicaragua se explora muy poco porque implica demasiado esfuerzo, no solo técnico, sino también mucho recurso económico para poder producirlo. Pero nosotros sentíamos la necesidad de hacer ese tipo de trabajos porque creemos que a veces las historias de los medios de comunicación, no tal vez por una cuestión de línea editorial de ellos, sino simplemente por, como te decía, los esfuerzos económicos y técnicos de personal incluso que implica, queda muy abandonado, queda, la noticia se cuenta de manera muy superficial y nosotros en el documental exploramos el trabajo a profundidad, escuchar todos los ángulos, tratar de ver más allá de lo que normalmente se cuenta en los medios de comunicación. Entonces, todas estas experiencias que se fueron juntando, acumulando con el paso del tiempo, fueron dando vida y aportando cada una a lo que sería más adelante el perfil de Nicaragua Investiga. Nicaragua Investiga tiene un perfil muy particular porque si bien es cierto, nosotros abordamos la noticia del día a día, la noticia diaria, también nos preocupamos mucho por entregar reportajes especiales, por entregar entrevistas más a fondo, que permitan que el público se cree una idea más clara de lo que está aconteciendo en el país y que también genere ciudadanía informada, que es uno de nuestros lemas. Nosotros insistimos mucho en crear ciudadanía informada porque creemos que cuando la gente tiene todos los ángulos, cuando la gente entiende más a fondo un tema, es posible generar mejores opiniones que luego se traduzcan en mejores decisiones para el país. En ese sentido, hemos visto cómo Nicaragua Investiga ha tenido titulares muy atractivos en el sentido de que es información que todo mundo se pregunta, pero que realmente no habíamos tenido respuesta. O sea, vos has hablado mucho, por ejemplo, de esta familia, ¿no? Que está conformándose casi en una dinastía en Nicaragua con el poder absoluto y hemos conocido detalles que parecieran nada más especulaciones, pero cuando vos mostrás una investigación detrás de eso, realmente te das cuenta que no eran solamente especulaciones. Y eso es una de las cosas que a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención. Y luego algo que mencionabas, ¿no? ¿Cómo dentro de este contexto periodístico del día a día ponés elementos que no teníamos en la agenda? Por ejemplo, hace poco sacaste un reportaje del artista, funcionario público, que, o sea, es cierto, era una información que habíamos visto en algún momento, pero que no se le había dado seguimiento y de repente ahora, cuando sí podemos unir los puntos, se descubre que había mucha corrupción detrás de eso. ¿Cómo hacen para crear y para hacer estos enfoques? ¿Vos trabajás sola, tenés un equipo que te ayuda? ¿Cómo hacen esta discusión de la línea editorial? Nosotros, Berta, como te digo, por eso es que mencionaba lo de cómo cada experiencia que vas viviendo en las diferentes etapas de tu vida van contribuyendo a que adquieras conocimientos y herramientas que luego, cuando se concretan en un solo proyecto, te permiten hacer algo un poco más complejo o diferenciador. En Voz TV yo produje un programa que se llama Mi vida, mi historia, es un programa que abordaba biografías de personalidades importantes y en ese programa yo me daba cuenta tanto, tanto grabando, ¿no? Cuando la gente te da la entrevista y te cuenta cosas, pero también off the record, que le llamamos en el periodismo, cuando detrás de cámara se atreven a decirte o a filtrarte cierta información. Entonces eso me permitió enterarme de cosas que para los nicaragüenses son insospechadas y asombrosas. Y cuando hicimos Nicaragua Investiga, pensamos mucho en rescatar la memoria histórica. Creo que ese es
una particularidad muy propia de Nicaragua Investiga. Nosotros decimos siempre que usamos la historia para entender el presente, pero también para visionar el futuro. Muchas de las cosas que han sucedido tristemente en nuestro país en este año de crisis ya las habíamos experimentado. Quizás nosotros no, nuestros padres ya habían vivido una dictadura que había ejercido todo lo que nosotros hemos visto en esta temporada de crisis de Nicaragua. Vimos represión policial, vimos torturas, vimos desapariciones y vimos también censura contra los medios de comunicación y persecución contra periodistas. Eso ya lo habíamos vivido en Nicaragua. Entonces, nosotros entendimos esto muy bien cuando empezamos a ver cómo se estaba tejiendo toda la crisis sociopolítica y cuáles eran las reacciones que se estaban generando desde la parte gubernamental, pero también desde la misma ciudadanía. Entonces nosotros dijimos, esto se tiene que saber. Hay muchas personas que desconocen la historia en algún momento porque la historia estaba considerada como la cenicienta, ¿no? Muchos, incluso en la escuela, mirábamos las clases de historia y nos parecían muy aburridas. Pero creo que el contexto favorece para que empezáramos a valorar mejor la historia y supiéramos sobre cómo la historia de nuestro país debe ser parte de la agenda de los medios de comunicación para poder ayudar a la ciudadanía, como te decía, a crear mejores decisiones, porque también sucede algo muy particular, Berta, y es que en este asunto de la memoria histórica, que nosotros hemos tratado de rescatar bastante en nuestro país, hay generaciones que no conocían. Por ejemplo, me menciona este trabajo que hicimos que se tituló El Cantante Saqueador. Era un exdirector de la Dirección General de Ingresos que creó una red de sobornos dentro de la institución para poder generarse ganancias a sí mismo y a ciertas personas vinculadas al partido de gobierno. Esto sucedió hace 10 años, pero una persona, un joven que hoy tiene 20, 21 años, hace 10 años tenía tan solo 11, entonces era muy difícil que esta persona pudiera conocer este caso o que estuviera enterada de lo que ha sucedido con todo esto, ¿no? Entonces nosotros decimos, necesitamos que la ciudadanía esté constantemente recordando lo que ha pasado en el país para que de esa manera sepa qué personajes han contribuido y qué personajes han destruido a Nicaragua y de esta manera no vuelvan los mismos personajes a ubicarse en los mismos cargos, que es lo que históricamente ha sucedido en el país y por esa razón creemos estamos en la situación en la que estamos ahora. Se trata de un aporte de Nicaragua Investiga y es un equipo completo, no solo yo, mi esposo, que somos los que creamos la plataforma. Hay un equipo clandestino que opera en Nicaragua, que nosotros no revelamos sus nombres porque no queremos que sean objetos de persecución, porque si no luego ellos van a tener que salir también del país. ¿Y qué hacemos todos estando acá en Costa Rica? Entonces ellos cada día se ponen en riesgo, cada día hacen todo lo posible por informar, por crear todo el contenido que se genera y se publica en la plataforma, y es un enorme esfuerzo. Yo les quiero agradecer hoy, lamentablemente no puedo decir nombres, todos están acá conectados bien la transmisión, pero hacen de manera clandestina y para ellos a veces es difícil porque sabes que todo periodista a veces hace un trabajo, un reportaje especial y quisiera que se supiera que es ese periodista el que lo hace, pero lamentablemente por protocolo de seguridad ahora no es posible. En la Nueva Nicaragua vamos a poder hacer una transmisión en vivo y mostrar los rostros de todos los periodistas que están involucrados en este proyecto. No, así es, Jennifer, ¿no? Y lo hemos dicho. Expresión, yo siempre menciono que cuando jóvenes no pueden dar sus rostros para poder expresarse es precisamente por la represión del gobierno que no cesa y no quisiéramos tampoco poner en riesgo la integridad de cada uno de ellos. Así que a esos periodistas que forman parte del equipo de Nicaragua Investiga también nuestro saludo, felicitaciones por haber alcanzado este año de información para la población nicaragüense. Y les invitamos a que sigan con ese entusiasmo de siempre, trayéndonos y recordándonos esas historias tan necesarias de tener en cuenta al momento de tomar decisiones. Jennifer, vos decías algo impresionante. Hay chavalos que han participado en esta insurrección cívica que quizás tienen 22, 23 años, los líderes estudiantiles que han estado, digamos,
alzando sus voces fuertemente. Hace 10 años no tenía ni la menor idea de lo que significaba entender el contexto sociopolítico del país. Si no fuera por la información que pueden recibir a través de las redes sociales, a través de un periodismo responsable, un periodismo de investigación, difícilmente conocerían la verdadera historia. Y sobre todo porque vienen de un sistema de educación que ha sido también utilizado como propaganda política, como una forma de ir creando una perspectiva totalmente alineada hacia los intereses de un partido de gobierno. Entonces, creo que el trabajo que ustedes hacen, Jennifer, no solamente para esa generación, incluso para generaciones como las mías, que en su momento no estábamos tan involucrados en temas de la historia de nuestro país, e incluso para las personas, como vos decías, que ya vivieron una dictadura y que pueden confirmar este sonido que escuchas la historia es de ahora. ¿Ah? Este sonido que escuchas es mi hijo que quiere salir de su cuarto. Ya eso es normal, en las redes hemos visto muchos videos así. Pero bueno, Jennifer, muchas gracias de verdad. Nosotros esperamos seguir creciendo con esta unidad de medios independientes en la plataforma de Voces en Libertad. Y esperamos que en esta nueva Nicaragua que vamos a tener, la libertad de prensa y de expresión sea una realidad que pueda permitirnos hacer abiertamente nuestro trabajo y cumplir con nuestro propósito. Así es, Berta, no, gracias a ustedes por el espacio, por considerarnos para esta alianza. Nos parece que uno de los principales logros, si algo bueno ha tenido o ha experimentado el periodismo en este año turbulento de crisis sociopolítica, ha sido precisamente eso, generar sinergias conjuntas, lograr trabajo colaborativo para poder mostrar al mundo lo que está pasando en nuestro país. Así que yo les agradezco más bien a ustedes y a todos los periodistas y medios que forman parte de la alianza, porque sin duda, sin ese trabajo de colaboración no sería posible ningún tipo de información. Nosotros nos comunicamos constantemente y estamos ayudándonos a corroborar información, a compartirnos información, y eso es algo que prácticamente no se hubiese concebido en cualquier otra etapa del periodismo en nuestro país. Es muy importante lo que ha pasado. Muchísimas gracias, Berta, a ustedes por tenernos acá en la plataforma. Gracias. De esta manera nosotros hacemos una pequeña pausa. Cuando regresemos estaremos con Odalia Fernández y Chenko, miembro de Team ATNIC. Tíralo bien. Para el dueño a terminar corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Bueno, aquí está.
está ya Odalia Fernández con nosotros. Buenos días. Acabo de llegar, pero aquí estamos. Preparados. Estuve escuchando a Jennifer Ortiz. Felicitaciones por ese año, ¿verdad? Sí. En esa plataforma digital por emprender y siempre estar pendiente de lo que acontece en Nicaragua. Ella formó este proyecto, en resumen, un 18 de junio del año pasado. El 14 de junio. ¿Verdad? 14 de junio. 4 días. Me fui por 14 días. El 18 de junio del año pasado la queremos felicitar. Tiene una de las plataformas más vistas en su página en YouTube y por supuesto en todas las plataformas digitales. Feliz primer añito y que sigan expandiéndose. Y pronto vamos a tener una transmisión, a como ella dijo, y vamos a conocer las caras de esos periodistas que están arriesgando mucho, ¿verdad? Trabajando desde Nicaragua para brindarle ese material y esa información veraz y objetiva que ellos presentan siempre a través de sus plataformas, ¿verdad? Así es. Y bueno, Dalia, a continuación, como todos los viernes, nos acompaña Teen Adnic. Este es el grupo de jóvenes de activismo digital nicaragüense que han estado ahí constantes, también levantando sus voces, demandando, informando cómo van los procesos. Ellos tienen una cuenta regresiva bien interesante, donde día a día publican si se ha cumplido o no los acuerdos. Y por supuesto, hemos visto recientemente que a pesar de que hubo excarcelación y liberación, los asedios a los reos políticos continúan. Es lamentable ver, por ejemplo, cómo hay a veces hasta 20 policías rodeando la casa de Irlanda. Jerez está tomada por paramilitares. La prensa ayer corroboró porque se presentaron. O sea, sencillamente llegaron a la casa, se la tomaron y le dijeron, no, aquí no puedes entrar, ya están a tu casa. O sea, prácticamente lo que pasó con los medios Confidencial y 100% Noticias, llevan 100 y pico de días en esa situación, es algo que está en contra de la Constitución, señoras y señores, es un acto que no se puede permitir, esto tiene que terminar. Nosotros estamos exigiendo la devolución de estos medios de comunicación y también la devolución de los insumos a los medios de prensa, a la prensa y al Nuevo Diario. Así de igual es, manera. Que están a punto de salir, ya pues están viendo cómo salir también de circulación porque no tienen cómo producir. Pero bueno, entonces la voz de los jóvenes está aquí en Libre Expresión, representados por Chenco. Chenco, buenos días. Buenos días, Chenco, ¿cómo estás? Muy bien, aquí contento de estar otro viernes con ustedes. Un placer. Mira, me da risa que ahora ya es como, hola Chenco, ¿qué tal Chenco? ¿Cómo estás, Chenco? ¿Qué onda, Chenco? Pero bueno, perdón, me voy a mover un poquito. Ahora, ¿ahí estamos bien? Es para que, ahí, se, Winston, para que se mire bien ahí. Winston. Ahí. Winston es el que nos dice cómo es todo. Quiero insistir en lo siguiente. Chenco quisiera dar su rostro. Sí. Quisiera hablar abiertamente, como bien lo dice el título del programa Libre Expresión. Sin embargo, no puede por razones de seguridad y es por eso que utilizamos Avatar y es por eso que únicamente podemos escuchar su voz, ¿verdad, Chenco? ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Nos escuchas, Chenco? Sí, las escucho. Ok, muy bien. Bueno, Chenco, quiero iniciar pidiéndote tus comentarios alrededor del tema de las liberaciones de los presos políticos, de las excarcelaciones y lo que hemos visto en relación a que continúa la represión y continúa el asedio hacia ellos y sus familiares. Bueno, nos pareció un evento excelente lo que ocurrió pues hace algunos días, lo que hemos visto, ¿no? La liberación de los presos políticos. Aquí, bueno, estábamos, que era a las 8 de la mañana, entonces estaba plena mañana, ¿verdad? Y yo recibiendo los primeros videos, las primeras fotos, y fue pues obviamente una emoción para mí. Yo escribí en los grupos en los que estoy ahí emocionado, ¿verdad? Vayan a Twitter, ¿no? Ahí están reportando liberación de presos políticos. Entonces, para mí pues fue digamos, un hecho que no nos esperábamos precisamente para esa mañana, para ese día. Y nos pareció también ver, y nos llenó como de mucha alegría, pero también de mucha fuerza y de mucha firmeza, como ese coraje que le vemos a Medardo, que le vemos a Edwin, que le vemos a Irlanda, a Maya, a Bygon, a tantos, ¿no? Y es contagiante, ¿no? Porque te hace como seguir en la lucha y te hace como decir, no, aquí no nos vamos a parar, vamos a seguir al frente. Ahora,
Sabemos, ¿verdad?, que ha habido reacciones de todo tipo, ¿verdad? Hay mucha gente incluso que desconfió, y es natural desconfiar en este tipo de procesos, de estas cuestiones. Hay mucha gente que desconfió, ¿no? O sea, tal vez hay una mala jugada, como en efecto, y lamentablemente sí ha pasado, ¿no? Y le ha pasado sobre todo a Irlanda. Sabemos, ¿verdad?, que ellos no van a detener la maquinaria irrepresiva. Ellos no la iban a detener solamente por liberar presos políticos. Ahora que están fuera, digámoslo así, y en muchos grupos y en muchas conversaciones que se han filtrado de ellos, han hecho ver que van a hacer la vida imposible, que van a hacer la vida imposible de quien sea que estuviera en un momento en la lucha. Y ellos van a utilizar toda su maquinaria, desde las instituciones del Estado manipuladas por el sandinismo, van a utilizar a la policía, van a utilizar a las turbas, van a utilizar todo el arsenal de que ellos tengan a disposición para hacer la vida imposible y obviamente impedir, digámoslo así, un nuevo levantamiento social. Cualquier protesta, cualquier manifestación va a ser sofocada, por mucho, ¿verdad?, con mucho que tenga una buena convocatoria, y sabemos que siempre han tenido buena convocatoria, pero en la medida de lo posible van a intentar, obviamente, reprimir y detener todas estas manifestaciones. Entonces, creo que es algo, digamos, positivo dentro de la lucha, su liberación baja, de cierto modo, esa moral, si se puede llamar así, a un moral sandinista, de decir que no, que estaban presos, que estaban en la cárcel, que iban ahí hasta 100, 200 años presos, y ahora los vemos libres en 6, 7 meses para, en promedio, para algunos de ellos. Entonces, para nosotros, pues ha representado como ese golpe duro a la dictadura, y pues nuevamente nos ha dado esa fuerza. Maquinaria represiva, ¿qué pasos tal vez siguen para ellos en este sentido? Por un lado, hay una amenaza. Hay una amenaza a las libertades públicas. Sí. Chenco, en el caso de los puntos pendientes, ustedes como Team Amnica han estado publicando día a día los puntos que se cumplen, no se cumplen. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con esos acuerdos que se han estado negociando en la mesa del diálogo? Que además no fue la liberación total de los presos políticos. Tenemos un porcentaje todavía en las cárceles, Chenco. Sí, de hecho, ¿verdad? No podemos ganar victoria todavía con los presos políticos. Ese tema, de hecho, nos quedan pendientes unos 86 u 89 y el plazo sigue siendo el mismo, 18 de junio. O sea que esperamos que liberen a todos. Y lo bueno fue que mucha gente lo advirtió, ¿verdad? Porque mucha gente estaba, qué bueno, ya lo sacaron a todos. Momento, sacaron a los líderes de las protestas de algunos movimientos sociales, no los han sacado a todos. Segundo, ¿qué nos queda pendiente aún dentro de los puntos de negociación, los puntos que se han acordado y esto? Por un lado, el tema de elecciones, eso es clarísimo. Ese tema nos queda pendiente. ¿Qué ha estado haciendo el gobierno o qué es lo que nosotros vemos que estaba haciendo el gobierno para maquillar que hay un avance en temas electorales? Ellos están proponiendo una especie de reforma electoral que no sea más como una especie de mejora estética a un proceso electoral que, si no cambia de corazón, digamos, no cambia. Hola. Se nos fue. Estamos en vivo. Hola, Chenco, perdón. Hablábamos de la reforma electoral. Te perdimos por unos segundos, Chenco. Perdón. Y hablabas del tema de la reforma electoral. Sí, ok. Entonces, ahí sobre eso, ¿verdad? Van a intentar maquillar y van a intentar hacer cualquier cosa. Ahora, para el tema de la liberación, para el tema de la justicia, recordemos que esta ley de amnistía que fue aprobada este sábado pasado no está dando ninguna garantía de nada en temas de libertades ciudadanas, que es otro de los intereses de las organizaciones internacionales, la Unión Europea, la OEA, la ONU, el Vaticano como tal, ¿verdad? Porque no dan ninguna libertad en cuanto a que puedan haber otro tipo de manifestaciones, ¿verdad? La ley de amnistía dice, ¿verdad? Y hay un punto de no repetición,
en que se interpreta así, ¿verdad? Ustedes vuelven a la calle a manifestarse y ahora sí, los vamos a echar presos y se reactivan los procesos delictivos o procesos de investigación que estaban pendientes. Es decir, al fin de cuentas no viene siendo como una especie de amnesia como ellos lo estaban vendiendo. En realidad es una amenaza. Los vamos a sacar, pero ustedes se quedan callados. Vuelven a salir a la calle, vuelven a convocar una manifestación, ustedes son nuevamente presos. Y esto obviamente es como entregarle una especie de carta de mi libertad, vendiéndole mi libertad a un gobierno solamente para que se saque de la cárcel. Ahora, obviamente, para nosotros no es justo. Sí. Sí, ahora, Chenco, los ojos del mundo, de las instituciones están puestas sobre Nicaragua y realmente se está pidiendo acá una restitución de la libertad de movilización, la libertad de expresión. No es posible que hayan sacado a solamente una parte de los presos políticos y tengan todavía... 89. Ajá, tengan 89, pero sobre todo lo sacan y les digan, ok, ustedes están libres ya, pero... van a callarse, no van a decir nada, no se van a manifestar, no a la libre expresión, también de los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Estamos como con las manos así, ok, te saco, pero silencio, no hables, y estamos así en la censura total. Exactamente. Entonces, el Estado está intentando vender un falso concepto de liberación de presos políticos, porque si al final... te excarcelo, pero te excarcelo con condiciones, te libero con condiciones, eso no es ninguna liberación, porque al final lo único que hice fue te regresé unos derechos que te quité, en el caso de los presos políticos, te regresé unos derechos que te quité, pero cuando saliste voy a quitar unos que ya tenía antes, que eran precisamente los de manifestación. Y sabemos que ni unos ni otros son prohibidos, están consignados en nuestra Constitución en los artículos 53 y 54. Si no me equivoco, el 53 es el derecho a reunión pacífica sin permiso previo y el 54 es el derecho a movilización de conformidad a la ley. Entonces, nuestros derechos ahí están consignados. E incluso fue absurdo que en un momento fueran incluidos como puntos de la negociación. Los puntos de la Constitución Política se respetan y ya. No son objeto de una discusión a posteriori de lo que podría ser o no podría ser. No, o sea, sencillamente un derecho de la Constitución se cumple y ya. Y sabemos, ¿verdad?, la facilidad que tiene el gobierno de reunir a sus 70 diputados en un sábado, puede ser en un domingo, hasta un feriado, lo que sea, para decretar algo de emergencia, y pasarlo directamente a la Gaceta. Es tan rápido y es tan fácil como eso que muchos han dicho. A veces no es ni necesario que se vayan a sentar, a veces solo es necesario que cumplan los acuerdos como se sientan en la Asamblea, ya saben lo que tienen que hacer y solamente pasen el recurso y obviamente se firme el decreto y pase directamente a la Gaceta y se ejecute. Es tan fácil como eso. Está siempre, digamos, la pelota ha estado siempre en la cancha de la dictadura, es decir, siempre ellos han tenido la última palabra, siempre, o sea, esta liberación, vamos a decirlo así, obviamente, presión del pueblo y todo, pero la última palabra la tuvieron ellas para soltar, obviamente, presos políticos. Bueno, Chenco, gracias por esos comentarios. Yo creo que eso refleja también tu voz, tus comentarios reflejan muy bien lo que muchos jóvenes en Nicaragua están pensando. Y en la conclusión a la cual también se está llegando, ¿verdad? Porque todos, es evidente, es obvio, ¿verdad? De que lo que están haciendo es, como decía Odalia, te saco, pero cállate calladito, no digas nada. Pero además de eso, anticonstitucional, porque la Constitución nos dice que sí lo podemos hacer. Así es, derecho a la libre manifestación y a la libre expresión, que es lo que nos están quitando. Lo excarcelan, porque los están excarcelando y todavía con muchas condiciones, y una de las condiciones principales, ok, te excarcelo, pero no digas nada de lo que te pasó en la cárcel, no digas nada de lo malo que te hicimos o no digas nada de la situación que está pasando en el país. No lo podemos aceptar. Y afortunadamente, bueno, han sido muy valientes, la verdad. Increíble, mucho de la fortaleza. Increíble el todo, y que han salido convencidos de que no hay otra alternativa que no sea la de denunciar y de realmente decir lo que está pasando. Finalmente, Chenco, antes de irnos ya, porque el tiempo apremia, quisiera que nos comentaras un poco sobre el tema del movimiento campesino. El día 13 era la fecha límite para la erogación de la ley del canal. No se ha escuchado ningún comentario de parte de la Asamblea.
pero sí miramos a líderes del movimiento campesinos como Medardo, expresando y volviendo a hacer las denuncias alrededor del tema de la ley. Bueno, de hecho, ha sido para nosotros positivo, obviamente, la salida de los presos políticos un día antes de este cumplimiento del plazo de 6 meses. Digamos que estamos sobre las fechas, obviamente ya caducadas, de este proceso de búsqueda de financiamiento. No se consiguió nada. Sabemos que el empresario chino inversor, que estaba invirtiendo en el canal, lo estaba presentando el proyecto, no encontró los medios financieros para poder llevar a cabo el proyecto. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que no tiene, por un lado, cabida o sostenibilidad económica, por en cuanto, y por otro lado también es una persona desaparecida, y además, verdad, que el mismo proceso, la misma ley 840, y hablábamos la vez pasada, violaba un montón de artículos de la Constitución. Por lo tanto, estamos frente a un proceso totalmente inviable por todo lo donde se le vea, y está siendo en este momento una, vamos a decirlo así, está siendo un atropello más de la dictadura, un atropello más del gobierno al dejar un proceso abierto, que es totalmente ilegal de acuerdo a nuestra ley. Obviamente ellos se van a aprovechar de un resquicio ahí, de una salida, que es hablar de los subproyectos. No, es que no se consiguió dinero para ese subproyecto, pero sí se puede conseguir para los demás subproyectos. Pero igual, sabemos que igual... que de todas formas no se está consiguiendo ningún dinero, no se está consiguiendo ningún recurso para obviamente financiar este proyecto, y obviamente es inviable, y sabemos, verdad, el número de afectaciones que ha surgido. Sobre el movimiento campesino, a nosotros, verdad, nosotros hemos lamentado muchísimo en estos 14 meses de lucha, de insurrección. Nosotros lamentamos mucho habernos callado antes, los jóvenes sobre todo, porque nosotros tal vez no sabíamos, ¿verdad? ¿Qué pasa? El movimiento campesino surge en un momento en el cual, vamos a decirlo así, la juventud está un poco anestesiada, está un poco callada. Entonces, cuando se daban estas marchas, que ellos venían hasta Managua y le cerraban el paso, y ellos sacaban a la juventud sandinista a la calle y todo para que hicieron una especie de contramarcha y todo esto, a nosotros solamente, ¿verdad? No, es que no hay clases porque la cuestión es esta, hay protestas y todo esto, entonces no es bueno venir, están suspendidas las clases, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Ah, bueno, no hay clase ya. Entonces, en un momento, ¿verdad? Nosotros nos afectó como mucho eso. Ahora, digamos, estamos conscientes, ¿verdad?, de todo el trabajo que han hecho ellos por la defensa de la soberanía y la tierra, de las poblaciones pobres de la zona donde se supone iba a pasar el canal, y estamos en este momento, digamos, ahí con ellos en la lucha y sabiendo, ¿verdad?, lo que ellos representan para nosotros como productores, como el corazón de la producción del país también. Entonces, todo nuestro apoyo va a ir, digamos, si no lo hemos hecho antes, desde este momento, con ellos, por esta defensa de la soberanía y obviamente en contra de los atropellos siempre de la dictadura. Sí, con Nicaragua ha despertado, y nosotros vamos a continuar en esta lucha, vamos a continuar para que se restituyan los derechos que nos han quitado, los derechos a la libre expresión, a la libre manifestación pacífica, y también que se devuelva la propiedad privada. Por supuesto, se necesita una indemnización de todos los que se robaron, los insumos que se le robaron a estas televisoras en Nicaragua. 100% noticias y a Confidencial. Te queremos agradecer muchísimo tu tiempo, Chenco, todos los viernes acá en este espacio, y que nos recordes las plataformas donde podemos estar pendientes de toda la información que ustedes nos brindan. Muy bien, entonces estamos en Facebook como Team Adnic, en Twitter también salimos como Team Adnic, y también en Instagram, casi que es el mismo usuario para los tres, Team Adnic. Entonces ahí nos pueden encontrar en las tres plataformas. Perfecto. Y siempre, obviamente, vamos a denunciar y siempre vamos a estar ahí, digamos, hasta donde nuestras fuerzas nos permitan, y gracias a eso también canalizando toda la ayuda que le podamos llevar a estas personas
especialmente ahora presos políticos o expresos políticos, ¿no?, que tengan alguna necesidad. Nosotros estamos canalizando ahí también la ayuda para también ahí hacer esa concientización, ¿no?, y esa llamada a ayudar a quien lo necesita. Muchas gracias, Chenco. Gracias y saludos a todo el Team ATNIC, esta red de activismo digital. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, estaremos conversando con la doctora Astrid Carolina Montealegre. Ella es abogada especialista en migración. Ella está ayudando a muchísimos nicaragüenses que han venido en carácter de pedir asilo, ¿verdad? Y que muchos de ellos se encuentran detenidos en diferentes centros aquí en Estados Unidos. Ella es parte de The Nicaraguan American Human Rights Alliance, que es la organización que está ayudando específicamente a nicaragüenses aquí en Estados Unidos que están en centros de detención. Ustedes lo solicitaron y este viernes tenemos a una experta en temas migratorios. Ustedes saben que estamos en vivo, pueden dejarnos algunas de sus preguntas acá en nuestra plataforma para nosotros hacérselas con mucho gusto a la experta en temas de migración. Nosotros ya regresamos. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Gracias por seguir con nosotros. Y nos disculpan que el corte se hizo larguito. Se hizo un poquito largo, pero ¿saben qué? Nos dio vale tiempo. Valió la pena porque estamos buscamos. Leyendo acá su comentario. Saludos. Queremos enviar saludos a Patti Valdés. Ella comenta,
Los excarcelaron por la presión del pueblo y de las organizaciones internacionales, no porque el dictador haya querido. Es como decir pensar o decir nos está haciendo un favor el régimen. No, señores, las cosas a como son. Gracias por informar con la verdad. Saludos a Patti Valdés. Gracias por conectarte en nuestra plataforma Libre Expresión. Muchísimas gracias a todos. Bueno. A Ronald Pérez. Gracias. Está pendiente de la transmisión en vivo para conocer detalles de una experta en temas migratorios, que por cierto está de azul y blanco. Me encanta. De azul y blanco. Además que nos acompañan dos expertas. Dos. Y las dos de azul y blanco. Muy buenos bien. Días. Hola. Queremos dar la bienvenida a la abogada Astrid Carolina Montealegre. Astrid, tal vez nos saludas ahí para distinguirlas. Astrid. Astrid, hola. Y también a Muriel Sáenz. Muriel, ¿qué tal? Ellas son voluntarias, ellas son parte de la Nicaraguan American Human Rights Alliance, que es esta organización que se fundó para ayudar a nicaragüenses que están en Estados Unidos pidiendo asilo, que están muchos de ellos detenidos en centros migratorios. Y hoy vamos a hablar con ellas para que nos cuenten un poco de esta situación, de lo que hace la organización. Y por supuesto, que nos compartan recomendaciones. Hay muchas preguntas alrededor de los temas migratorios que a veces cuesta responder porque cada caso es muy particular. Uh-huh. Y bueno, hay que tratar de conseguir información al respecto. Vamos paso a paso. Paso a paso, Muriel. Aquí me están haciendo la consulta. ¿Qué pasa cuando una persona es llevada a un centro de detención? ¿De qué manera él puede conseguir ayuda de un experto en temas migratorios? Porque se ve mucho la situación de que a muchas personas las estafan, les quitan su dinero, las personas con mucha dificultad aquí les mandan $3,000, $4,000. ¿Y qué pasa? Se pierde ese dinero, el abogado desaparece y no saben qué hacer. ¿Cuál sería el primer paso para una persona que está entrando a un centro de detención esperando un proceso legal, mi estimada Astrid? Bueno, primeramente, gracias por invitarnos. Realmente para NARA es muy importante educar a la comunidad, entonces agradecemos muchísimo este espacio que nos están dando. Cuando una persona es detenida, lo primero que debería hacer es abocarse con un abogado que tenga experiencia en inmigración. Principalmente mi recomendación es buscar otras organizaciones que ayuden a los detenidos sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque esas organizaciones generalmente te van a dar un asesoramiento de tu caso fidedigno para ver si realmente calificas para asilo. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando tenemos estas crisis humanitarias porque desafortunadamente tenemos personas que se aprovechan, que cobran sin saber o cobran sabiendo que la persona realmente no tiene un caso. Entonces, lo primero es abogarse con varias personas. El caso legal es como una enfermedad, digo yo. Si tenés algo, hay que conseguir varias opiniones, no solo una. Solicitar asilo y solicitar refugio. En el caso de los inmigrantes nicaragüenses que salen del país buscando cómo no sufrir la represión. Bueno, legalmente la única diferencia es que un refugiado solicita la protección antes de entrar al país, que lo va a recibir, y un asilado lo pide ya estando en la frontera de ese país o adentro del país. Bueno, y en el caso, Muriel, yo sé que ha estado visitando estos centros de detención en Texas, sobre todo. ¿Qué es la situación que se vive allá? Hay muchos comentarios, incluso personas que han dicho de que el mismo gobierno llega a los centros de detención para promover que haya una deportación de estos nicaragüenses. ¿Qué tan cierto es eso que se escucha? Eso es muy cierto. Ahorita no puedo dar el nombre del caso específico porque está en procedimiento legal, pero sí les puedo decir que un jovencito fue visitado por el cónsul de Nicaragua. Wow. y le dijeron que dentro de 14 días él va a estar en Nicaragua. Lo llegaron a amenazar, les dicen que los golpistas no deberían de estar viniendo a este país. Imagínense. ¿Y cuántos nicaragüenses actualmente conocen ustedes están en estas circunstancias de centros de detención o en riesgo de deportación? Honestamente, ahorita tenemos más o menos unos 20 casos de que están en riesgo de deportación. Muchos están en apelación.
Tenemos más de 700 casos de detenidos. Nara supervisa aproximadamente 300 de esos casos. De esos 300, 20 ya están con orden de deportación. Ahora, sabemos que cada caso, como mencionó Berta, pues lleva un procedimiento diferente, pero más o menos, ¿alrededor de cuánto tiempo una persona tiene que pasar en un centro de detención mientras le dicen, te vas deportado a tu país, vamos a continuar un proceso? ¿Hay un tiempo ahí prudencial que podamos mencionar de manera general? Desafortunadamente no hay un tiempo que podemos decir dentro de 2 semanas o dentro de 2 meses. Hay varios factores. El factor principal es en qué puerto de entrada recibieron a la persona, porque sabemos que algunos puertos están más saturados que otros. Por ejemplo, los puertos de California están muy saturados porque el noveno distrito tiene una visión muy favorable hacia la ley internacional y la ley de asilo. Otros puertos están más vacíos, como Texas y Arizona, pero el tiempo de detención en esos puertos es más tiempo y también la probabilidad de que te nieguen el asilo es más alto en esos otros distritos. ¿Miami es un puerto también? Podría ser, porque hay personas que entran por el aeropuerto y el asilo se puede pedir en el aeropuerto. Ok, también. Bueno, yo creo que hay mucho que hablar, Astrid y Muriel. Desafortunadamente el tiempo nos apremia, pero sí me gustaría y invitarlas desde ahora a que volvamos a tener otro espacio para poder abordar preguntas específicas que la gente pueda hacer. Aquí tengo una, rapidito, tal vez si el tiempo no apremia. ¿Cuáles serían los requisitos para yo poder coronar un asilo político de manera positiva? ¿Cuáles serían esos requisitos que a mí me solicitan? ¿Qué le puedo decir de manera general a las personas? Okay, ¿qué requisitos puedo yo mostrar a las autoridades para quedarme? Sí, lo más importante es que bajo ninguna circunstancia entren ilegalmente al país, que no se crucen ningún río, que no pasen ninguna frontera indocumentados, porque el momento que hacen eso están violentando las leyes de inmigración y van a iniciar un proceso de deportación, el cual el asilo es una defensa, pero están en un proceso de deportación. Entonces, principalmente tienen que tener la aplicación para asilo, todas sus evidencias que prueban que son perseguidos por el gobierno o por un grupo que el gobierno controla o no puede controlar porque está fuera de sus manos, por su opinión política. Todas las evidencias tienen que estar traducidas al inglés con una certificación de traducción legal, y además tienen que presentar pruebas de quiénes son, su acta de nacimiento, su cédula o su pasaporte, y ese documento también tiene que estar en inglés. ¿Qué se hace, Astrid, en el caso de los nicaragüenses que no lograron tener todos estos documentos? O sea, lo que pregunto es que hay, digamos, las personas que piensan emigrar en este momento lo pueden hacer de una manera más organizada, más planificada. Sí. Pero en los meses de la crisis hay gente que salió sencillamente huyendo sin nada. Por salvaguardar sus vidas. Exacto, y desafortunadamente algunos también pasaron de manera ilegal. O sea, hemos visto ya, por ejemplo, el caso de 2 nicaragüenses que han fallecido en la frontera. Una situación bien, bien dramática y bien lamentable, pero ¿qué se puede hacer en esos casos? Pues donde hay gente que vive en comunidades rurales, que tienen muy poco acceso para salir a la capital. Esos son la mayoría de los casos que NARA da acompañamiento y ha venido dando acompañamiento. Esas personas están detenidas, están siendo revictimizadas porque vienen huyendo de una persecución y vienen a estar en cárceles con presos comunes muchas veces. Entonces ahí es donde NARA y personas como Muriel brindan el apoyo. Muriel puede hablar un poco más del tipo de apoyo que damos a las personas en centros de detención. Sí, también tenemos organizaciones como Abuenica y otras en Arizona, en California, en Houston, que nos pueden llamar y comunicarnos, y nosotros información, porque es muy importante que las personas pasen por sistemas migratorios, por todos los países que van pasando, no solamente
Bueno, se nos fue la llamada, pero bueno. de igual manera nosotros nos comprometemos a tener un espacio, ¿verdad? Tal vez una vez a la semana, sí, vemos creo de que qué es manera. Importante. Es muy importante porque hay muchas preguntas que responder acerca de este tipo de casos. Ahí me estaban preguntando, en los centros de detención te brindan una lista de instituciones gratuitas que pueden llevar tu caso. Entonces me faltó preguntarle pues a Alex. Pero vamos a seguir hablando. Yo quiero, tal vez Wilson me puede ayudar para mostrar un poco de las imágenes. ¿Qué es NARA? ¿Qué significa NARA? NARA es la Nicaraguan American Human Rights Alliance. Esta es una organización que, como bien decían las expertas, se fundó para ayudar a los nicaragüenses que estaban en estas situaciones de detención y que tienen problemas de migratorios, etc. Entonces, NARA ustedes lo pueden buscar en las páginas, en las redes sociales. Ellos tienen su página. Ahí esto es parte de la información que ellos están promoviendo. Como ellos decían, 700 nicaragüenses han sufrido algún tipo de detención, de los cuales 300 están siendo ayudados por NARA, digamos que es un número considerable. Sí. La gente que trabaja en NARA es voluntaria, y eso lo menciono porque ya se pueden imaginar pues que las capacidades son limitadas, pero que el amor está ahí presente y el esfuerzo se está poniendo. Entonces, NARA trabaja, ahí está el grupo de abogados también que colaboran. Ellos estuvieron con la CIDH haciendo denuncias de lo que ellos encontraban en los centros, casos de violación. Y ahí están también ellos testificando ante organismos de derechos humanos, abogando por ayudar a estos nicaragüenses que vinieron huyendo. Entonces, yo les recomiendo que busquen a ellos, y en nuestra página de Voces en Libertad vamos a poner tal vez algún espacio para que hagan las preguntas específicas. Me encanta. Y así les podamos brindar información que ustedes necesitan. Excelente. Y antes para finalizar, quiero comentar, señoras y señores, que este 20 de junio, pues, la comunidad nicaragüense en New York y New Jersey van a formar parte y estar en un plantón en Washington. De ese vamos a ver si una de nuestras colegas también se va, ¿verdad? Creo que posiblemente va a estar ahí cubriendo. Laura tendrá esa asignación especial en Washington próximamente. Sí, queremos agradecer a la diáspora de California, Florida, Texas, en el área de Washington D.C. por estar siempre pendientes y apoyando este tipo de actividades, de plantones, de exigencias. Este 20 de junio, si usted está en el área de Washington, se va a realizar un plantón en la OEA exigiendo la Carta Democrática. Ahí está la dirección, señoras y señores. Y quiero también enviar un saludo muy especial a la diáspora que se encuentra en cada uno de los estados de los Estados Unidos, en especial a las personas que están en New York, en New Jersey. Ya saben, 20 de junio. Tus amigos miembros. Mis amigos. Cuando vivías en Nueva York. Cuando vivía en Nueva York. Saludos para todos ellos y los felicito por seguir, rendirse. Aquí continuamos, señoras y señores, exigiendo todos los derechos para que se nos restituyan. Así es. Bueno, gracias, Odalia, por acompañarnos hermana, el viernes. Vos, qué alegría tenerte. Me alegra. Igualmente. Yo espero todos los viernes para tenerte. Y como siempre, nos extendemos mucho más aquí en el programa, pero bueno. Así es. Así es. Mi expresión. Así es la televisión. Así es esto. Gracias. Esperamos que pase un excelente fin así de es. Semana. Cuídense. Se Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad. Con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.